Hola a toda la gente, ¿cómo están? Ya hoy es el día de Año Nuevo y que todo el mundo está esperando ya para el siguiente año que viene, pues a ver si vienen unos nuevos humanas que vienen siempre cuando ocurre todo este año. Pero bueno, yo quería este video sobre que está el título Los Top 10 de mis animes favoritos, que siempre he querido decir esto durante mucho tiempo, pero como una vez es que no sé mucho sobre los tops, nada de eso, pero lo intentaré por lo menos si es necesario. Pues bueno, esto va a ser sobre mis tops, nada más, sobre mis opiniones también, por lo menos que no es como que sean los top 10 de los más famosos del anime, pero nada de eso, pero son mis decisión mía y mis tops, nada más, porque yo respeto también sus tops, nada más lo que son buenas y que hay que respetar mucho lo que hay, bueno, obviamente. Así que vengo, vamos a empezar sobre el número 10, que es Gremory Zero. Bueno, ok, sí, Gremory Zero, eso que no está, pero ya es popular, pero en vez de caso está, pero muy drama, algo sencillo, pero como el título es mucho más similar que Re Zero, pero en el Japón que se traduce algo igual, pero diferente. Es lo que me ha interesado ese nombre, pues a ver si ocurre una relación, pero no lo es. Así que bueno, chequeé la historia y se ve buena. Por lo menos para mi opinión se ve buena esa la historia. Incluso más sobre que el tipo del el que tiene una forma de un tigre y una bruja que tiene una aventura muy similar que las otras aventuras sobre la magia y todo eso. Pero me caía muy bien sobre cómo era con la relación de estos dos. Y me imaginaba mucho cómo sería mucho más. Pero yo no creo que no va a seguir mucho más así una temporada. Por lo menos creo. Porque aún sigue aún sobre la novela ligera. Y aún no sabemos nada sobre eso. Empecemos por el top 9. Re Zero. Bueno, sí. No sé por qué Re Zero está en el top 9. Pero sé que está demasiado buena. Y que la sensación como que va muy bien la historia, pero en vez de casa, porque está top 9, bueno, no es porque no sé si va a continuar así una temporada, porque yo creo que han pasado hace un año, creo, así, pero sé que el caso que es que me gusta mucho la relación sobre que, obviamente, el protagonista Subaru, no, sí, Subaru, perdón, me confundí que era con los Subaru, perdón. El caso es que el protagonista se ve muy en serio, pero en vez de caso sobre sus muertes, cada vez que hace repetir muchas veces la historia, repetición, pero diferente cambio. El caso también es que como muchas veces a los protagonistas siempre rechazan a la mujer que siempre lo ama, pero la rechaza. Y eso es obvio porque no es por el tampoco por el top 9, sino es porque no me cae mal, pero es que ese caso sobre que como arruina el momento. Pero vaya, pobre Rem. Muy bien, empecemos por el top número 8. Gay Jedi. Obvio que Gay Jedi es una de las series más favoritas de todas que me han gustado. Por lo menos que se trata sobre dos mundos que se cruzan entre una puerta. Y que la verdad me gustó mucho porque se trata de la era moderna. La era de fantasía, es lo que me gustaba mucho sobre un esperado momento que iba a ver por la ocasión, por la situación que me ha gustado verlo. Y totalmente sobre sus episodios, sus momentos, sus acciones y todo eso, me gustaba muchísimo por lo que se veía. Incluso más sobre una relación entre de sus dos mundos, son algo que me gustó. Y obviamente que la historia del que no es cada vez que el manga o la novela ligera que lo tienen, creo que no tuvieron un poco de relación por la situación como veía, pero en vez de caso con la historia es muy padre, neta, se ve muy padre cómo se ve y la sensación como que me llegaba mucho y viendo toda vez repitiendo muchas veces que he visto no sé cuántas veces la he visto, pero se ve muy buena. Se les recomiendo ver eso. Top número 7. Eso es muy complicado con su título, pero lo llamaré Equipo Ruby, por lo menos. Sí, sé que la verdad que ustedes han visto mucho sobre videos que han visto sobre mis reacciones.
Se ve muy buena la historia. Incluso más que tiene ya como la quinta temporada que tienen. Ya ahí, ya menos se va a acabar. Lo que resumir esto es que sí me gustaba mucho sobre la historia, sobre que la intención, sobre que la chica Ruby intenta usar su propia aventura, ya que su equipo se han separado por la situación sobre que ha pasado sobre la cuarta temporada. No, perdón, aquí la tercera temporada, joder. Y sé que por la intención por esa de sus temporadas es por su tercera temporada, por la que lleva mucho la drama, pero muy fuerte, obvio que más. Y es por eso que cada vez lo están siguiendo hasta que uno va a terminar su historia. Y es obviamente que nada más que su autor original, Odin, que ha fallecido por después de su segunda temporada, va a seguir eso después. Y mucho más, no sé cuánto tiempo va a tener, pero esa historia se la recomiendo verla también, porque sé que también tiene su propio audio original también sobre Japón, que lo han hecho buenísimos actores de las voces, que es fascinante por verlo, porque he visto en YouTube que ha traducido muy bien cómo se lucía en Japón de los actores. Ah, pero la verdad, se recomiendo ver eso también, eso. Muy bien, el top número 6, Boku no Hero. Sí, una vez que intentaba hacer sobre reacciones de Boku no Hero, intentaba poner en serio sobre reacciones, pero ya que por lo menos ha jodido, bueno, intentaré ver cómo era la historia, y sí me gustó. Y que la verdad sus momentos épicos, como se ven, es alucinante, pero muy buena, alucinante cómo se ve la animación también. Y no es claramente como que la última capítulo de la primera temporada se ve un poco muy rara, pero es un momento que tiene que sacar primero el Blu-ray para que sacara muy bien la animación y todo eso. Incluso con su segunda temporada, perdón que lo dije muy rápido, sé que es bueno que la primera, pero sé que eso va a seguir muy adelante, como seguirá después de que el manga siga continuando, y que la verdad va a venir una tercera temporada el año que viene, obvio. Es increíble cómo se ve la animación, es alucinante cómo se veía. Y bueno, no quiero recomendar porque a ustedes les gustaron mucho que los otros series de animes, así que vengo. Bueno, a decir verdad, no tengo palabras. Top número 5, Gintama. Bueno, este año cuando vi Gintama se ve increíble. No es que... Bueno, sé que porque el top 5 se ve muy alucinante, los episodios son muy larguísimos, lo que he terminado de verlo. Y no crean la que acabo de terminar de verlo sobre sus temporadas, ahora que más. Es porque yo pensé que una vez dijera, bueno, Gintama se ve un poco muy buena o algo muy mala. Pero una vez cuando vi su primera temporada, sonía como que, bueno. Pero después de sus capítulos, más capítulos, me hicieron reír. Neta, me hicieron reír bastante por la... por la comedia, cómo se veía. Incluso también más sobre la acción, cómo se ve y tanta sangre. Bueno, es solamente que era Gintama, pero no era algo que no esperaba que era Gintama, sobre cómo era o cómo se veía. Pero después ya de esas temporadas que venía, está pero bien cabrón. Se ve muy fascinante cómo se ve por competitito a lo que se ve las sagas. Obvio que más las sagas es más alucinante. Incluso más sangre también. Pero bueno, sé que la verdad Gintama me llegó su límite y me ha gustado bastante. Sí. Muy bien, en el top número 4, Konosuba. Sí, sé que Konosuba no es Pokémon igual lo que Gintama, pero sé que todo momento que tiene sus momentos graciosos, como que la hagan reír bastante a las personas y sus fans, es alucinante. Incluso que tiene sus dos temporadas, aún no sabemos si va a tener una tercera temporada. Aún no sabemos ni nada, porque yo no sé si la han cancelado o una pausa,
Yo no sé, pero sé que me gustaría tener una tercera temporada para ya hacer una acción sobre esto y tener buenos momentos para verlo también. Pero en ese caso, ya que mi top número 4 de Konosuba es nada más increíble. Increíble, súper increíble. Ay, no sé qué decir, soy muy estúpido diciendo esto. Bueno, bueno, en fin, empecemos el top número 3. Shingeki no Kyojin, sí. Su segunda temporada, Shingeki no Kyojin, es hermoso. El arte, hermoso. Solo que la situación sobre momentos de intención, como que me llega mucho la lo que va a pasar, lo que va a seguir su siguiente muerte, hombre. Ya que el momento que me he esperado mucho era Reiner y su amigo, no sé cómo se llamaba. Eran los titanes que han destruido la muralla María. Y que, hombre, eso no me esperaba mucho que llegara. Y eso que también sobre más titanes, de que habían sido escondidos sobre detrás de su espalda a Eren y a sus amigos también. Eso no me esperaba eso. Eso me llegó demasiado lejos, como explotó la mente. Me explotó la mente que no sabía qué era lo que esperaba. Eso no esperaba mucho eso también. Y eso también que va a venir la tercera temporada. Donde cuando tiempo va a salir, pero yo creo que va a salir el año siguiente. Que yo no sé si voy a tener esta vez una reacción para verlo ahora mismo. Pero bueno, en fin, ya. Empecemos ya sobre mi top número 2. Bleach, sí. Sé por qué Bleach, joder. Sé que a ustedes sí le han gustado o no le han gustado al final, pero para mí en el momento sí me gustó mucho sobre las acciones, como tenía el momento. Incluso también el manga, porque lo había leído también. Y que el momento que me ha gustado el manga fue los momentos de sus bangas a los capitanes. Incluso nomás Kenpachi, joder, Kenpachi. Esa bestia ha salido de la cabeza. Solamente iba a pensar que iba a destruir ya el mundo entero a partir en dos. Pues es que neta, Kenpachi salió de la cabeza durante. Esperaba un momento para ver el Kenpachi sobre su banca, y hombre. Y neta, que también a Ichigo con su nuevo banca, pero después, ya que Yuha Pak. Bueno, sé que neta no quiero spoiler mucho si ustedes han visto aún Bleach aún, pero sé que ese Bleach me ha interesado mucho después de cuando hizo su primera temporada. Y Hana sí es importante sobre eso también. Sé que Naruto fue un poco rellenástico, pero yo quiero opinarme sobre sus rellenos a Bleach por animación, que es hermoso. Digo, sé que Bleach y sus rellenos no son muy buenas que las de Naruto, pero la animación, me refiero a eso sobre que Ichigo casi perdió sus poderes. Es alucinante la animación, que es muy buena, joder. No es muy buena la comparación sobre Bleach y Naruto, sobre sus rellenos o las animaciones, pero sé que Bleach me ha interesado bastante sobre que ya ha salido su propio juego, de que va a tener el juego celular, que ya está ahí, y que ya gasta su dinero también sobre que va a venir muchos personajes que va a hacer. No sé qué decir, nada, joder. Sé que Bleach me ha gustado bastante, mucho. Incluso más. Mira, no sé si lo tengo aquí. Pero así que era Bleach me ha gustado bastante más que Naruto. O sea, no quiero ofender nada. Ni causar problemas. Solo que es mi opinión, por favor. Espero que ustedes me entiendan. Así que, venga. El top número uno es la serie de Fate. Sí. La de Fate Stay Night, Humanity Breakworks, y la que viene ya después de Fate Stay Night, Heaven's Field, Fate Apocryphal y Fate Grand Order, sí. Y sé que va a venir mucho más Fate, hombre, claro que sí. Sé que Fate, cuando una vez empecé a verlo, fue la primera Fate Stay Night. Luego después de su película de Fate Stay Night y Humanity Breakworks, que ha salido en 2004. O 2005, no sé cuándo fue eso. Pero luego después, cuando una vez vine a ver la nueva animación de rework de Humanity Wave Rocks, y se veía alucinante, que nunca he visto en mi vida. Bueno, incluso también más el Fate Zero, por la situación sobre el comienzo de Fate Stay Night. Y es la que llegó a la cabeza en la animación completa.
la acción, la drama, todo. Y eso me llegó el momento en el que soy muy fanático de Fate. Neta, sí soy fanático de Fate. Si no, ustedes no han visto nada sobre qué ha pasado viendo esto, no se imaginarían que estoy jugando Fate Grand Order. Neta. Sé que Fate Grand Order también es el juego favorito que todo el mundo está gustándolo, pero incluso también tiene que gastar dinero también unos personajes o sus waifus. Pero yo solo tengo un favorito, la que me ha gustado, es Oda Nobunaga. Eso no digo nada más. Ella es la mejor Sabbath de todos que me ha gustado. Incluso también es con su bueno, ustedes están viendo ella. Pero sin más, sé que esto sobre mi top 10 de este año fue algo complicado que estoy haciendo sobre este video, pero sé que la verdad me estoy esforzando muy bien diciendo esto, pero sé que este año fue algo muy duro, pero alguna vez tenemos buenos momentos. Y la verdad, sé que fue muy largo este video. No sé si fue muy largo, pero bueno. Bueno, fui ya. Sé que este año fue muy buenos, otros malos, otros buenos momentos que hemos pasado bien y mal. Solo quiero decir esto, que cada vez va a ser igual todo este año, pero solo hay que decir de esta manera que hay que vivir con toda la buena tranquilidad que vamos a tenerlo, pero algunos momentos muy tristes que hay que pasarlo. Bueno. Sé que no le ha gustado muy bien mi video, pero si ustedes han gustado el video, denle like. O ustedes no le gustaron, denle dislike. Comenten los comentarios sobre sus pasatiempos, sus animes favoritos, sus películas favoritas o todo lo demás que han gustado este año. Escribimos sus comentarios aquí, ¿ok? Así que bueno, espero que estén bien este año. Y bueno, yo no sé si voy a tener más reacciones sobre los cracks o otra cosa. A ver si le voy a esforzarme mucho a este momento. Así que bueno, espero que estén bien este video. Y nos vemos en el siguiente video. Y que le pase un año nuevo. ¡Saludos, fans! ¡Isre! ¡Fuera!